Un amor que muere y otro que nace dan vida a la película Lo visible y lo invisible, del director alemán Rudolf Thom, quien estuvo nominado al Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín por Paradiso del año 2000. En el nuevo filme, que llega esta semana a los cines españoles, el director relata la historia de María y Marquardt, dos pintores que son amantes. Marquardt pierde su creatividad y para recuperarla se marcha a visitar a su hija Lucía, con quien comienza una relación muy especial. ¿Para qué has venido? Eres la única persona a quien puedo contárselo. Mientras tanto, María intuye que el amor entre ella y el artista ha muerto y comienza a pintar un cuadro titulado Lo visible y lo invisible. Los sentimientos que afloran y los que se quedan ocultos en el corazón de los personajes recrean este drama, cuyos protagonistas, Guntram Bratia y Hannelore Elsner, son muy conocidos en la televisión alemana.